objetivos. Establecer un contacto por cooperación entre alumnos, profesores, profesionales y empresas del sector. Actualizar el diseño curricular de los diferentes ciclos de formación profesional que han intervenido en el desarrollo del proyecto. Acceso a materiales de última generación. Elaborar material didáctico completando así la propuesta metodológica y desarrollo didáctico. Difundir la existencia de este proyecto entre las distintas administraciones educativas y asociaciones empresariales, para su utilización como recurso didáctico y profesional. Diseñar y ajustar una interfaz de comunicación basada en Bluetooth y GSM, que permita la comunicación entre un teléfono móvil y un sistema domótico basado en cualquiera de las tecnologías más habituales, KNX, Longworks, X10, PLC. Proporcionar a los alumnos y profesionales una herramienta que les proporcione un valor añadido a su trabajo. Uno de los objetivos del proyecto es el diseñar, montar y ajustar una interfaz que comunique con los sistemas domóticos. Veámoslo. La interfaz consta de un módulo Bluetooth, un módem GSM y una placa Arduino. El módulo Bluetooth se comunica con el Arduino vía RS-232. El módem GSM se comunica con el Arduino vía RS-232. Todo esto forma la pasarela o interface de comunicación. Para la comunicación con el sistema domótico X10 se realiza una comunicación RS-232 desde la pasarela al sistema domótico X10. Para otro sistema domótico, en este caso el sistema KNX, también se utiliza la comunicación RS-232. Para comunicarnos con un sistema PLC o autómata utilizamos 8 líneas. 8 líneas de salida, 8 líneas de entrada, para que sea lo más universal posible. Queda la posibilidad para la comunicación con otros sistemas domóticos y la comunicación se establecería por RS-232. Sería la utilización de un servidor web dedicado a la domótica, el EVPort. Este EVPort
nos dará conectividad a través de internet, a móviles, a tablet, etc. Este EVPort se comunicará por el bus KNX a nuestro sistema KNX. Por lo tanto, estará integrado en la pasarela.